Hola, vamos a empezar con el test de la última versión del proyecto de Minecraft. Lo que se ha hecho hasta el momento es terminar todas una de las secciones, hasta la última sección número 7. Se ha agregado los NPCs, se ha terminado de hacer las construcciones y los diálogos. Falta es la parte de los cuestionarios que se tienen que hacer, los test de múltiples respuestas en cada una de las secciones. Se está evaluando cómo se va a hacer esto, cuánto tiempo durará, dado que queda muy poco tiempo para esta entrega final. Dado esto, se va a mostrar lo que se tiene avanzado hasta el momento, que es bastante, sin embargo, queda mucho más por hacer, como el resto de la decoración del mundo hasta alrededor, para poder dar la ilusión de que esto es más que solo esta construcción, ocultar estos bloques de comando donde están cada uno de los diálogos, organizar un poquito más la fachada por externa de la tienda y revisar cada una de las texturas de los NPCs y su diálogo y los diálogos en caso de que haya algún error de gramática o spelling. Estas partes, algunas de las cosas ya no son de mi trabajo. Sin embargo, he hecho todo lo posible por terminar estas construcciones. Como se puede ver hasta el momento, se han agregado los NPCs especiales. Hay avisos en cada uno de los lugares donde hay donde tiene que haber gráficas, según lo dicho anteriormente. Dado que no se ha actualizado con ninguna de las gráficas, solo se tienen esos complejos por el momento. Aquí están estas, las que ya mostré anteriormente. Los NPCs, las diferentes escalas. Se tiene también esto. Tiene esto, que es el laboratorio, con sus NPCs, los típicos, estamos trabajando en lo que tiene que trabajar. Aquí los NPCs mirando dentro de la hacia la cámara de Hessel, donde están los otros usuarios, revisando lo que revisan ahí. Disculpen. El señor Risk es un error, se va a arreglar pronto. La sala de procurement, la reunión de procurement, NPC, trabajo en teléfono, llamadas, lo que tiene que ser el mapa del mundo. Aquí está el tracking image, donde se está rellenando un paquete, las locaciones, bueno, no locaciones, ubicaciones con números de seguimiento, paquetes, un mapa del mundo, por así decirlo, las máquinas que ya se tenían antes, el outbound, algunos NPCs llevando vehículos, la parte de outbound otra vez, sí, esta sala, los NPCs, el NPC con la tableta, aquí el desorden de papeles. Los NPCs por ventajas, están de vuelta. Aquí NPCs hablando con clientes, estos peleándose por el desorden, estos acá esperando recibir llamadas. La sala de reunión con los NPCs de diferentes áreas, como solo había 5 sillas, todos los 5 áreas. Luego tenemos del otro lado lo que es. Haciendo. Aquí tenemos algunos NPCs caminando. NPCs aquí. Algunos NPCs registrados. Mr. Beast, que si lo entres aquí para acá, dado que tú no vas a venir directamente. Carritos de compra. Aquí están los transportes jugadores en otros lugares. Aquí también hay que terminar de decorar esto. Todos lo que es los de comando que generan los diálogos. Y encierran los jugadores en caso de que estén en una sala donde se puedan ir demasiado lejos. No se tiene que agregar algo para que los jugadores no puedan salir de aquí. Sin embargo, eso no es el problema. Aquí, afuera de este mapa, pueden ver todas las skins de los NPCs que se han agregado. Y bueno, empecemos con un test. Aún falta que nos den el nombre de la empresa para poder cambiarlo en todos estos textos. Y así empieza esto de los diálogos. Un momentito. Y se encierra y empieza los diálogos de esta zona.
Y como pueden ver, indica que tengo que ir abajo. Esta es la zona naranja. Indica que tengo que ir hasta abajo por donde tú te metes. Como pueden ver, ahora esto me está encerrado aquí. De aquí no puedo salir hasta que termine de luz. Me permite continuar. Y ahora puedo continuar. Ahora dice que sigo acá. Tengo que hacer entonces. Pero se quedó usado desde que caminé en la mente por aquí. Y ahora se le cuenta que tengo que estar aquí. Y se le entra para que con esta dirección demasiado lejos. Y llegamos a la conclusión de esta primera sesión. Ahora me dice que está Mr. Risk aquí. En otro momento me voy a encerrar aquí. Esto da un tiempito para que todos los jugadores puedan hacer en la zona en la que tienen que estar. Ahora me dice que tengo que ir hacia esa zona de producción. Se les tiene que indicar a los jugadores que tienen que ir lentamente tras esta sesión, dado que aquí es muy fácil encerrarlos sin poner en problemas los jugadores que estén pasando por esta área. Ahora les indica que tienen que ir a la primera máquina, se tiene que quedar aquí viendo mientras escucha el diálogo. Luego tiene que ir a la segunda máquina. Se le indica que tiene que esperar aquí hasta que llegue el siguiente diálogo. Aquí están los científicos, que son una sección más adelante. Ahí, como pueden ver, hay un error que se tiene que cambiar. Es por un tipo de letra que no es compatible, entonces cambia. Eso se va a cambiar como error. Luego se indica que tiene que ir aquí a la última máquina. Y listo, empieza el diálogo de la siguiente. Ahora dice que se voltea hacia acá, hacia las cajas. Ahora dice que camine hacia acá. Pero se le indica que tiene que estar aquí, se le escucha todo lejos. No es demasiado lejos. Una vez más, en esta zona sí no se pueden cerrar cerradores con paredes invisibles, dado que si se hace eso puede impedir el paso de otros jugadores durante su exploración. Pero tienen que ser pacientes y esperar que termine todos los diálogos. Ahora se le habla que tiene que hablar con Mr. Risk aquí, acerca de estos. Tiene que seguir caminando, tiene que seguir eso. Aquí hay algunos NPCs que a veces están atascados en estas zonas. He estado pensando en cómo hacer para que ellos no hagan eso. Ahora dice que tengo que ir acá. Las cajas son las mesas con cajas de productos. Aquí tenemos un trabajador que por un motivo se ha cortado. Y creo que acabamos de encontrar otro error que vamos a arreglar. Esa es la zona 4. No, esa es la 10, entonces es esta. ¿Cuál fue el que quitamos? Team Pro 3. Office Customs, no. Frame Pot. Oh, no, entonces es el 3, ¿verdad? Es que todo eso pasa, lo que está haciendo el juego está extremadamente lleno de errores. Entonces, a veces hay que resetear algunas cosas. 3. Entonces ahora vamos a testear esto otra vez. Estamos caminando por esta zona. Llegamos a las cajas. Y debería quitarnos esto y empezar el diálogo. No lo hizo. Hay un error. Volvemos a arreglar. Como les digo, esta versión de Minecraft está llena de errores que causan muchos problemas a la hora de tratar de codificar cosas con bloques de comando y enemigos. Vamos a hacer una cosa. Y
Y vamos a repegar esto desde cero. Entonces es la sección número 3. Y es el step número 4. Intentemos una vez más. Esas cosas son errores, que es muy frustrante. Y ahí está, falta funcionando. Ahora dice que vuelvan los camiones. Y como pueden ver, empiezan a funcionar y a darle diálogos. Entonces ahora dice que vaya a la zona azul, que son los oficinas. Cuando aquí me va a cerrar, como pueden ver, hay unas barreras invisibles. Un tirado sigue. Y ahora dice que vuelvo a los camiones. Ahora dice que vaya arriba a la zona roja, que es la zona de máximo. Y abre con el señor Risk. Ah, no olvida, en esos casos hay que estar en modo supervivencia o aventura. También aquí a la de juntas, dado que no se puede simplemente cambiar los NPCs de cada zona en una sola sala juntas, porque hay diferentes jugadores jugando al mismo tiempo, se crearon salas de juntas independientes para cada una de las zonas. Así que vuelvo. Ahora dice que camina acá, que esto lo va a teletransportar a la tienda. Aquí y dice que por favor vaya al mínimo a la siguiente serie de textos. Supongo que los jugadores no deberían estar haciendo esto, pero eso ya es Z. Dice que vuelvo acá. O dice que hay el botón. Tengo que hablar con Mr. Beast y entrar. A ver. Encierra el jugador. Barreras invisibles. En esta zona, como pueden ver, ahí hay un error en el diálogo. Si se va a saltar, eso debe ser removido. Ahora hay que darle y cerca la cara de Hessel. A ver que escucha este diálogo. Y ahora dice que por favor baje al piso. Pueden hablar con los científicos que están aquí, que hemos visto anteriormente. Y en el diálogo dice que vuelva al otro. Para que vuelva a salir. En el diálogo dice que por favor vaya a ver. Los jugadores no deberían hacer eso, que esto se van a tomar. Por eso se van a poner barreras. Más tarde. Aquí sigue este diálogo, una vez termina y otra vez vuelve al laboratorio. Aquí se entra la lección número 6. Otra vez. Se habla y pronto será en la conclusión. Ahora dice que ya tenemos y tenemos que ir al lado aproximadamente. Se habla con el señor Risk. Para poder ver el error del nombre, entra aquí y acá a la sala de reuniones. Sí, los jugadores se pueden sentar en las sillas. Lo que nos recomienda igualmente. Hay error, pero que dice un avatar es una vez que estar ahí. Esto es simplemente para indicar que lo que tiene que estar en los jugadores es el momento dado. Dado dificultad, la es la regla, pues. Aquí hay barreras que tienen que jugar para salir.
Ya vemos que terminamos. Pero dice que tengo que ir a la última. Ya estaba. Pero como indica, dice que, por favor, desde el piso, al área de Aldo, que es donde están los verdes, acércate a mi servicio, cerca del área de servicios postventa, en la oficina, donde están los paneles amarillos. Es decir, en la zona que se ve allá, con los colores amarillos. Como pueden ver, esa zona tiene oscuridad, puesto que esos son los errores que los voy a identificar. Aquí entra, a los servicios. El de cuidado, clic aquí, algo que salía, dice salir. Vemos aquí la tienda, diálogos, tenemos el tag, nos podemos ir. Entramos. El meeting room. Creo que no. A ver si vuelvo a mí. Para evitar en este mundo es todo lo que concierne a las preguntas de opción múltiple. No estoy seguro de que eso se haya podido terminar el tiempo, sin embargo, se hace un esfuerzo para agregar lo mayor posible, si no es que todo. Aún hay algún detalle claro, por ejemplo, iluminación en una zona podría ser mejorada, simplemente para poder deshacerse de ciertas sombras donde no son requeridas para efectos de juego. Hay que agregar esa imagen, entonces no una ciudad, otras cosas decorativas, además que tienen que ser. Ya pueden cambiar esto fuera de mi. Muchas gracias. His defense, and she will whack Boomy back in the zone too. The ferrets are on fire.